This lockdown is driving me crazy. 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 Hey, buenas a todos, gente. Nos encontramos aquí con mi amigo Charlie Wills en un día de cacería. Venimos a buscar también lo que viene siendo una cool con de Kitty. Tú ya fuiste de cacería, ¿verdad? Ya, hermanito, ya, la verdad es que ya me armé algunas piezas. Bueno, para mí está un poquito parada la cacería, pero hemos encontrado cosas muy buenas. Y ahorita la que te van a entregar, ¿no? También me van a entregar una pieza que compré, una Redline. Últimamente me he hypeado mucho por los Redline. Entonces compré una Toyota Pickup Redline. Pero pues también le estamos ayudando acá al buen Dani para que consiga su cool combi, entonces sí, porque sí está, tiene que salir. Está este cañón, pero tiene que salir. Tiene que salir a un buen precio, así que pues, bienvenidos a un nuevo video. ¿Quién está? ¿Pieza? El 2005. ¿En juego, güey? Sí. Ay, lo que me late es el pinche campo de Hot Wheels. Sí. Los Dante estaban mejor todavía. ¿Tiene más piezas? Hola, amigos, le damos buenas tardes. Si te quitas, tiene dos. Ah. Oye, vi el RLC que me vendiste, güey. No mames, no vas a decir. Yo soy Bugatti Chiron. No, güey, no contestó. Este es mi primer Bugatti, casi no he coleccionado Bugatti. Gracias, era muy raro que saliera. Dale, gordo. Ahí estamos, gordo. Nos vemos la siguiente. ¿Me dijiste, verdad? ¿Cuándo vas a verificar? ¿Cuánto la pieza? No, me. ¿Eres mal estado de tele? No, es que me traicionaron. Sí. Gracias. Así que te vaya muy bien. Tranquilo. La ciudad. Bueno, gente, conseguimos nuestro primer casting de Bugatti. Como les digo, hace mucho que no había visto un Bugatti de estos. Es la primera edición que salió en el 2018, la color azul, porque también hay una negra, pero esa creo que la voy a conseguir después. Nada más que sí, la combi sí estuvo bien, pero bien cara y aparte muy escasa, porque nada más hay una pieza en caja. ¿Cómo lo viste, Charlie? La verdad es que sí está cara la cool combi. ¿Lo vale? No sé. No te puedo decir que sí, que no. Yo personalmente colecciono cool combis en sus diferentes variantes, pero creo que 150, 250, que fue lo máximo. Sí, que fue lo máximo. Se me hace muy caro, güey. Digo, es un Hot Wheels básico. Hay personas que van a decir, güey, si te gusta, págalo. Sí, pero es un casting que apenas viene saliendo. Entonces, viene saliendo. Si te puedes aguantar y encontrar una cacería, pues qué mejor. Y si no, pues acudir a la reventa. Esperar a que baje un poco el hype. Pasa mucho con los Hot Wheels que de repente no hay piezas y elevan los precios. De repente llegan las piezas y van bajando los precios. Bajando. Entonces, es cosa de paciencia, ya dependerá del bolsillo de cada uno qué tanto quiere invertirle en ese momento. Eso también es cierto, muy cierto, pero yo sí me voy a aguantar porque la verdad sí está muy cara para la pieza que es. Preferí todavía más al Bugatti, que es un casting mucho más bonito. Pero bueno, de todas maneras vamos a seguir aquí un ratito. A Charlie ahorita le van a traer una pieza, que es muy buena pieza. Y bueno, sigamos con este recorrido ahorita de el tianguis de Valderas. Y hasta Charlie ya va a abrir su pieza, acaba de llegar aquí el chavo. Y bueno, ¿puedo? ¿Qué tal? Digo, antes de pagarte. ¿Qué es esa? ¿Es por el Ferrari? Nada más. Ah, sí, está bien cuidada, ¿eh? ¿Cuánto lo que llevas? 100 pesos.
Gracias. Bueno, gente, con esto finalizamos el video. Aquí está Charlie Wiss. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Un gusto conocerte, sobre todo. Al contrario, güey. Tu canal es como una guía para nosotros, porque muchas veces no sabemos qué pizzas comprar, pero bueno, la neta, hay mucha gente que se dedica a esto, pero no sabe muy bien. No, pues gracias a ti por invitarme, por compartir la cacería, güey. Sobre todo por la pieza que me vendiste. La neta, yo bien agradecido contigo. Digo, sobre todo por la atención y el gusto de también de conocerte, güey. No sabía que hacías video. Yo encantado de poder grabar con alguien más. Está súper chido. Creo que es la primera vez que lo hago. ¿Esta es la primera vez? Tienes la primicia, güey. Nunca había grabado con nadie. Digo, la verdad es que normalmente no me late. Pero pues la neta es que está chido siempre compartir cámara con alguien, ¿no? Sí, también. Les dejo mis redes sociales, @charlie.wills, Instagram, y mi canal Charlie Wills. La neta, espero que puedan ir a dar una visitita y pues ya saben, cualquier cosa que necesiten, échenme un mensaje y ahí estamos a la orden, carnal. Bueno, aquí abajo en la descripción estarán todas sus redes sociales para que vayan y lo sigan. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente video, bye.